Mire, la incertidumbre reina entre millones de votantes que hicieron historia en las urnas para elegir al presidente de los Estados Unidos. Así es, y a pesar de los resultados, aún no se sabe quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Nos vamos en este momento con Rosa María Orbea, quien nos tiene todos los detalles y las reacciones de la gente. Adelante, Rosa. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Lo más importante que ocurrió en esta contienda electoral es que nuestra comunidad latina trabajadora participó. La contienda electoral dejó a muchos desconcertados y a otros con esperanzas de que el país pueda cambiar. Y aunque aún no hay resultados contundentes, los trabajadores migrantes que pudieron votar se sienten satisfechos. Yo le voy a Trump y no me gusta que va perdiendo ahorita, pero es lo que es. Pero al último del día es la misma cosa, demócratas, republicanos. Para Sonia, el día de ayer no fue un día cualquiera. Hoy volvió al trabajo con una mayor esperanza. Para nosotros, los latinos, pienso que gane el mejor, que sea el que gane, el mejor, pero el mejor para nosotros también. California es un ejemplo de decisión y sabía por quién votó. Sin embargo, como indican los analistas políticos, la decisión final no será fácil. Estamos viendo, sí, un escenario complejo, sí, un Donald Trump que salió a decir inmediatamente, ganamos, pero estamos sufriendo un fraude. Trump sigue tuiteando, no vamos a permitir que nos roben la elección, lo vamos a llevar a la Corte, al Tribunal Supremo, y ahí vamos a defender el voto. Es importante recomendar a la comunidad que es residente, que si tiene la oportunidad de comenzar los trámites para hacerse ciudadano, lo haga lo más pronto posible y así pueda participar en las contiendas electorales y su voz sea escuchada. Regreso con ustedes al estudio.